A change for the team's been brilliant. More motivation. The team believed in me, and the teams have started brilliant well. Uh, everything in Mallorca was great. Here, I didn't really expect to do what I've done in the general classification, but I've got a good condition. Uh, it was hard to uh, sort of get over that final climb.

And of course, I didn't think that I'd get up there in the general classification and win it. Of course, the stage win would have been enough, but now, but now I've won the GC, won the GC as well. Of course, it was a really stage, Tell an interesting have, stage. Had, of course, we saw in that in battle a for a the, g -C the GC the g g as well. G and how did you take it on together? Bueno, Rui es que muy muy, muy well, really Costa, que no, se, se lleva la etapa 5 que... de la vuelta a la comunidad la valenciana. Pero etapa no, 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 corta muy, muy, corto, de 93,2 93, kilómetros. Y aquí tenemos, vamos a ver. Sí, aquí está Rui Costa. Ganador de la etapa número 5, que salía de Paterna hasta Valencia con 93,2 kilómetros. Rui Costa, primer lugar. Segundo para Tim Aresman. Tercero para Samuel Batistela. Cuarto para Marc Soler. Quinto para Julio Chicone. Sexto para Pello Bilbao. Séptimo para Brandon Manulti. Octavo para Fred Ruich. R... 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 R noveno para Mateo Mojori y décimo para Omar Fraile. Pero cómo quedó el podio final? El podio final está aquí. Así es, campeón de la vuelta a Valencia, no, perdón, a la comunidad valenciana será. Rui Costa campeón, segundo lugar que se lo dejó quitar Julio Chicone. ahí en esta etapa, como lo vimos. Que atacó Rui Costa y se llevó la etapa. Y Chicone no tuvo más piernas, sino que llegar a su ritmo. Tercer lugar en el podio para Peyo Bilbao. Cuarto para Tomás Gloa. Quinto para Miquel Landa, el paquetón. Miquel Landa es paquetón. Mucho paquete. No confíen en Mikel Landa, porque los va a defraudar. Es mejor, mejor confiar en Pello Bilbao. Que es Miquel Landa. Y la historia lo ha dado a demostrar en todas las carreras que ha participado el Miquel Landa ese. Pelión. Sexto para Alex Aramburu. Séptimo para Carlos Rodríguez. Octavo para Brandon Manulti. Noveno, Diego Lisi. Y cerrando el top ten de esta carrera. Tao Gegenjar. Bueno, así es. Este es el podio final, tenemos el podio final, los primeros tres puestos y tenemos hasta el top ten así que nos dejamos con la entrevista las palabras lo que fueron las palabras de Rui Costa el ganador, el campeón